Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como veis, os quiero traer la demo de Detroit Become Human. La verdad es que es un juego que ni le tengo ganas ni no le tengo ganas. Me llama bastante y a la vez me tira para atrás. Entonces, quería dar la oportunidad a esta demo, a ver qué tal. Y hombre, quizá me cambie la opinión. Y por si no lo habéis visto, no sabéis nada de él. O sabéis poquito, pues aquí la tenemos. Venga, vamos adelante con ella. Vamos a jugarlo en experto. La verdad que no sé mucho de él porque de los juegos que, entre comillas, me llaman un poquito, no suelo ver nada. Nada de nada. De las pocas, Ha muy llegado el pocas veces que voy negociador. a jugar una demo. Repito, ha llegado el negociador. Esto es. Qué guapada, ¿no? Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. No, Tenemos que irnos. No haga eso. No, ¿por qué no envía a una persona de verdad? Hostia, que tenemos varios tipos de cámara. Esta cámara es muy radiante, ¿eh? ¿Y quién es este? ¿No es el capitán? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. Hostias. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Ha probado con su código de desactivación? Es lo primero que intentamos. Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo. Vale, tenemos que estar hábiles con estas cosas, por lo que parece. Deduce lo que pasó. Construcción.
151. Como mejorando. Tiros, lo que parece, tres tiros, creo. Estaba sujetando algo. Son dos sucesos. Un poco extraño esto, ¿eh? Cógelo. Reacciona un poco tarde, parece. Antes de salir, ¿qué lo habrá? Este tío. Víctima de la asesinada. Igual no la revisa entera.
Pues aquí no aparece nada más. ¿Qué dice esto? Ah, vale. ¡Dejadnos en paz! ¡Quiero que se vayan todos ya! Pero si la víctima era tensa, ni nada. Vamos a ver más fuera. Cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Bajas probabilidades. Estamos jodidos. Sé que estás enfadado, Daniel. Pero debes confiar en mí. Y dejar que te ayude. ¡No quiero tu ayuda! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Solo quiero que esto se acabe! ¡Quiero que esto se acabe! Ellos iban a sustituirte, y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo eras un juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Sé que Emma y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada mal. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¡Me oyes! Por favor. Por favor, ayúdame. ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Otra vez. Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! Y un coche. La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti.
puta, ¿eh? Me has mentido, Connor. Está dejando buen sabor de boca, ¿eh? O sea, vale, aquí tendríamos... A ver... Vale. Bueno, aquí estarían todas las posibilidades que hay. Imagino que es. Y bueno, aquí los finales para la misión, por así decirlo. Soy el androide que envía a Cyberlife. Guapo, suena el mando y todo. ¡Mira lo que has hecho! Hay que aceptar el mundo como es. Oh, luchar. Me llamo Kara. Me llamo Marcus. Me llamo Connor. Esta es nuestra historia. Para vosotros, jugadores. Soy Become Human. Pues a ver, me ha dejado un poco un sabor agridulce, o sea, pese a estar jugando una PlayStation, una PS Slim, ¿vale? La calidad gráfica es tremenda, o sea, tiene un detalle bastante cuidado por lo poco que he visto. No soy un experto analista, ni mucho menos, entonces, bajo mi opinión, el juego ofrece mucho. Ofrece mucho el tema después de todas las decisiones, todo cuenta, tienes que andar con mucho ojo, entonces por lo poco que he jugado seguramente lo coja de salida. Y nada, pues bueno chicos, aquí está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, ¿vale? Ya veremos más en profundidad este juego, a ver qué nos ofrece. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, como digo siempre, por apoyarme. Los vídeos cada vez tienen una mejor recepción, no me lo esperaba. Y bueno, pues nada, lo dicho chicos, espero que os haya gustado y hasta la próxima.